Muy buenas tardes, queridos odontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de Inteligencia Dental. El día de hoy con una nueva emisión del programa Perio MX, patrocinado por nuestros queridos amigos de Straumann. Es un gusto para mí presentarles al maestro Carlos Monteagudo. Muy buenas tardes, doctor, bienvenido. Bueno, amigos de PMX, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy estamos muy contentos, martes 30 de noviembre, ya estamos a punto de despedir el año 2018, y aquí estamos más que felices en una nueva temporada de Perio MX aquí en Inteligencia Dental, y pues más que contentos porque pues tenemos un programa lleno de sorpresas, muy nutrido. Estamos dando la bienvenida a todos. Aula. Y queremos agradecerles a nuestros patrocinadores, como es el caso de Straumann, y grandes amigos que están con nosotros el día de hoy. Pues el día de hoy tenemos un programa bastante nutrido. Resulta que pues no tenemos invitado, porque el invitado es pues preferentemente usted, y también el tema que tenemos el día de hoy es un tema bien, bien especial. El International Team for Implantology tuvo un consenso en el mes de abril en Ámsterdam, Holanda. Hace unos dos programas tuvimos aquí en Perio MX pues la nueva clasificación de enfermedad periodontal, que también fue publicada en la Europerio en Ámsterdam. Y ahora, pues tenemos las últimas noticias del consenso del International Team for Implantology, que también sucedió en esa ciudad. Y bueno, pues esto da mucho de qué hablar, porque hay revisiones sistemáticas muy, muy especiales en revistas completamente de alto impacto. Y pues va a ser muy, muy especial para nosotros poder compartirlo por primera vez esto en México para todos ustedes, pues por nuestras redes sociales. Así que pueden conectarse en Facebook Live de Inteligencia Dental, en el Facebook Live de Periodoncia UNAM 3016, el doctor Carlos Monteagudo, Periodoncia e Implantología. Y bueno, pues iniciamos y les damos la bienvenida a un nuevo programa más, a una nueva emisión más de Perio MX. Antes de todo esto, pues también para nosotros es muy importante poderles invitar a diferentes cosas que tenemos dentro de las actividades en Perio MX. Las actividades de Perio MX son especiales porque son actividades que hemos hecho con alumnos, con colegas, con gente que nos sigue, con nuestros seguidores que han estado pues a tambor batiente. Y pues tenemos en estos momentos la posibilidad de invitarlos al tercer concurso de calaveritas. Fíjense que esto tenía un gran éxito. El año pasado no lo hicimos, pero pues lo hemos estado haciendo constantemente, y este es el tercer concurso de calaveritas. Y bueno, pues lo único que van a tener que hacer, queridísimos colegas y seguidores, es meterse al Instagram de Perio MX y subir una foto, o incluso subir una foto donde nos puedan etiquetar a nosotros. Van a subir una foto donde nos puedan etiquetar a nosotros. Estará abierto todo este fin de semana. De hecho, estará abierto más que este fin de semana, estará abierto a partir de ahora, en estos momentos, del martes hasta el viernes. El viernes se cierra, que puedas subir tu foto, y sábado y domingo, el domingo a las 12 de la noche, a las 11:59 de la noche, hora del centro de México, se cierra la votación y podremos tener al ganador del tercer concurso de calaveritas, que es algo pues para nosotros bastante interactivo. Ahí pueden ver las fotos que hemos tenido en concursos anteriores, pero principalmente tiene que ser una calaverita original y obviamente con una temática odontológica. Los ganadores ganarán un cepillo eléctrico, ¿sí? De la marca Oral-B, con un costo aproximadamente de unos $150, y también ganarán firmado el Periodontología e Implantología, el libro que está escrito por más de 20 autores, donde yo participo. Entonces, pues participen en el tercer concurso de calaveritas, los invitamos, y también pues damos paso a nuestro tema, ¿no? Nuestro tema pues es este tema que llama mucho la atención para todas las personas que nos están observando y que pueden hacer preguntas a través de Facebook Live y a través de nuestra plataforma.
Es bien especial para nosotros el dar por primera vez en América Latina, en un webinar, la noticia de que ya tenemos el consenso del ITI, el sexto consenso del ITI, el International Team for Implantology. El International Team for Implantology es un grupo de, pues, en el que pertenecemos la mayoría de las de los interesados y de los que practicamos la implantología. De hecho, es un grupo que no es cerrado, no es un grupo que sigue alguna finalidad comercial, es un grupo que pues realmente es académico, es arbitrado, sus oficinas están en Suiza, pero bueno, hay diferentes delegaciones, hay diferentes representaciones en muchos países, y bueno, pues tuvieron una reunión muy especial los fellows del ITI, un sexto, un sexto consenso que sacaron por las conferencias que tuvieron en el mes de abril del 2018, este año 2018. Y bueno, pues nos invitamos a todos ustedes que se acerquen al ITI, ITI.org, ITI, como dicen en español o en España, .org. Bueno, la letra I, la letra T, la letra I, International Team for Implantology.org, pueden revisar. Y bueno, para que se den idea a las personas que nos están siguiendo del programa, pues el ITI es muy importante porque todo lo que se rige en el ITI realmente es consensado, tiene, como les comentaba, es con fines académicos, con fines científicos, y en este consenso se sacaron de muchas conjeturas, demasiadas conjeturas. De entrada, como están viendo la imagen, se hicieron 21 revisiones sistemáticas, o sea, 21 revisiones sistemáticas, lo cual no es sencillo, porque hablar de revisiones sistemáticas es hablar como de un tipo metaanálisis, es hablar de cosas que suceden alrededor de lo que se está publicando en temas de interés en la implantología. 80 autores y coautores participaron, así hay como 153 participantes invitados y observadores que fueron divididos en 5 grupos de trabajo. México tuvo presencia en el ITI, ¿sí? Tuvimos gente que estuvo presente en el ITI, el doctor Alejandro Treviño Santos, que es presidente de la sección México, estuvo ahí. Hubo una gran representación latinoamericana, el doctor Alejandro Lanís, que es de Chile, que le mandamos también un gran saludo, que es un gran fellow también del ITI, estuvo presente. O sea, hubo gran representación latinoamericana, cosa que no sucedió, por ejemplo, la nueva clasificación enfermedad periodontal. Aquí, en contraparte, pues sí tuvimos tuvimos delegados que pudieron representarnos de una manera muy, muy honorosa. Y bueno, vamos a ver de qué se trató esto, porque esto se publicó en la revista de más alto impacto que se tiene hoy en día a nivel científico en la odontología. La revista de más alto impacto que tenemos en la odontología es el Clinical Oral Implants Research. No hay otra revista de más impacto que esta. Junto con el Periodontology 2000 son las revistas que más impacto tienen. Les comento, la ciencia no se publica en Facebook, para todos los jóvenes que nos están viendo, no se publica la ciencia en Facebook, por mucho que nosotros publiquemos casos clínicos, cirugías, etcétera. Hay una evidencia científica que respalda todo eso, y la evidencia científica se publica no en las redes, se publica en revistas arbitradas, revistas con indexación, y también con un alto impacto o con un impacto ante la población. El impacto significa pues lo que puede repercutir a nivel de actividades y sobre todo a nivel de evidencia científica para poder cambiar incluso normas, patrones o criterios, ¿no? La revista de más alto impacto que hay en el mundo es la revista Nature, donde publican los autores que ganan los premios Nobel. Y en el caso de odontología, pues las revistas de alto impacto son del área de periodoncia y de implantología, como es el caso del Clinical Oral Implant Research y como es el caso del Periodontology 2000. Pero bueno, en este volumen especial del Clinical Oral Implant Research, como están viendo ustedes en su pantalla, se hizo una revisión sistemática y se generó un consenso acerca de reportes clínicos y recomendaciones que son publicadas y que, bueno, pues se presentan para buscar el avance de la implantología dental, pues así a nivel científico. Estos consensos son muy especiales y vamos a estar hablando hoy de una manera general, porque son muchos, son 21 papers, los cuales los tenemos en PerioMX. No los vamos a poder dar así de entrada, pero los pueden descargar gratuitamente en la revista de Clinical Oral Implants Research. Si alguien quiere acercarse a los papers, los podemos compartir, periomx@gmail.com, y nada más estaré disponible para poderlos compartir esta semana, pero lo pueden bajar gratuitamente.
Así que se dividieron en 5 grupos esos autores. Y en el grupo número 1, disculpa que la presentación esté en inglés, pero bueno, pues esto es completamente íntegro de los artículos que conforman el Clinical Oral Implant Research. Pero pues vamos a hablarlo en español. En el grupo 1 se dirigió hacia la influencia del diseño, longitud, diámetro y también superficie acerca de la supervivencia o éxito de los implantes dentales. O sea, esto es bien especial porque nos hemos encontrado ya con muchas cosas. A pesar de que hoy ya la tomografía es altamente recurrida para colocar implantes, para generar un buen diagnóstico, para poder generar una buena planeación implantológica y rehabilitación, siguen pasando en el mundo que siguen colocando implantes como se les da la gana, en sitios donde hay hueso nada más, pero sin que tenga una rehabilitación protésica. Entonces, hoy ya se tiene en el grupo número 1, pues, consensos de metaanálisis, de revisiones sistemáticas, donde se habla acerca del diámetro, acerca de la longitud, qué longitud es la recomendada para la colocación de implantes, en qué zonas, en la rehabilitación, y bueno, acerca del éxito, porque una cosa es la supervivencia y otra cosa es el éxito, ¿no? O sea, el que diga, bueno, pues es que sobrevivió el implante, pues realmente no es el punto es que exitosamente haya sido rehabilitado, que tenga tejido blando, que esté ocluyendo, que tenga un buen funcionamiento y que esté libre de enfermedad preimplantaria. En el grupo 1, pues tuvimos varios líderes. El primer líder que fue presencial de este grupo fue el doctor Ronald Jung, que no sé si estoy pronunciando bien el nombre, pero es el doctor Ronald Jung, y pues sacaron varios papers. El paper número 1, el artículo número 1, que es el que vamos a revisar el día de hoy, que varios autores, como es el caso de, a ver si lo digo bien, porque hoy en la mañana me equivoqué, con otros autores, el doctor Papas Piridacos, si lo dije bien. Papas Piridacos, sí, exactamente. Papas Piridacos es el autor, me imagino que es griego. El doctor de Sousa, de Basouras, Golami, Pagni y Weber, bueno, hablaron acerca de los rangos. Vean qué paper tan importante. Todos estos los tenemos para ustedes y están gratuitos también en la página de Clínica de Oral Implant Research. Se habló acerca de la sobrevivencia de y rangos de implantes cortos. Hay muchas cosas y eso lo vamos a platicar porque es el caso que vamos a revisar, el paper que vamos a revisar el día de hoy, pero se habló acerca de la comparación de implantes cortos, o sea, que son de menos de 6 centímetros o igual a 6 centímetros de largo, comparados con implantes largos, o sea, de más de 6 milímetros, estamos hablando de milímetros, en las zonas posteriores. Recuerden que las zonas posteriores a veces son las zonas de mayor resorción ósea, que puede haber en el maxilar, puede haber una comunicación o una base directa con el piso del seno, y en la parte inferior podemos tener pues un acercamiento con el canal del nervio dentario. Y pues, por eso se colocan a veces implantes chaparritos, implantes pequeños de menos de 6 milímetros de longitud. Ese es uno de los papers. Y entonces ya sacaron una conclusión de cuánto es la supervivencia de estos implantes, cuánto llegan a vivir estos implantes. En el paper número 2 tenemos los implantes con un diámetro delgado, un diámetro pequeño, ¿sí? Y qué importante esto, porque hay muchas zonas, hay áreas donde pues los espacios dentales son pequeños o incluso el espacio del reborde es pequeño y se llegan a colocar implantes con un diámetro muy pequeño, ¿no? O sea, antes conocidos como mini implantes o conocidos como implantes de diámetro pequeño, pues tenemos implantes que son de menos de 3 milímetros de diámetro y que se llegan a colocar y bueno, pues, se llega a ver realmente el parámetro de éxito. Entonces, ya estas dudas las vamos a poder corresponder. En el paper 3, donde está el doctor Jokstad, se habla acerca de la revisión sistemática y clínica en pacientes que reportan, pues, no sé, resultados seguidos de la rehabilitación dental con implantes comparados con implantes que no tienen un tratamiento en su superficie. Esto es interesante. Y en el paper número 4 se habló acerca de la fractura o el fracaso, más bien el fracaso de los implantes dentales relacionados a la medicación. Entonces, pues bueno, bastantes cosas que se pueden ver en este grupo número 1. En el grupo número 2, vean qué lluvia de letras, pero vamos a verlo. El grupo número 2 revisó la evidencia de la orientación de los implantes cuando se colocan de una manera axial o de una manera
intencionalmente angulada, acerca también de los implantes cerámicos y el número de implantes que se requieren en espacios edéntulos. Mucha gente coloca 4 implantes en un espacio edéntulo, tal conocido All on 4, o hay gente que hace sobredentaduras con 3 implantes, hay gente que recomienda que sean 6, hay clínicos que recomiendan que sean 8, hay clínicos que recomiendan que sean 10. Bueno, pues se revisa el número de implantes que se requieren para la zona edéntula. Se habla también acerca de la restauración con la circonia como material de restauración en coronas únicas y múltiples, fijas, en prótesis, que también, bueno, eso es importante, pues, ¿qué tan viable? Porque siempre mencionamos, ¿no? Pues la prótesis sobre implantes debe ser de circonia, pues ya también se valora como un material de restauración. Y también la evidencia de la combinación de implantes a la subsecuente carga, que es interesante, porque pues ya hay una nueva clasificación, un sistema de clasificación que combina la colocación del implante y la carga, los protocolos de carga, que puede ser carga inmediata, sí, al mismo día de la colocación del implante, una carga temprana, una carga tardía, sí, o también dilatada. Bueno, pues esto también ya se ve en el grupo número 2, y aquí están los artículos, que fue un grupo protésico, ¿no? Liderados por el doctor Dean Morton, y bueno, pues aquí tenemos en el artículo número 1, cómo se llevó a cabo, pues obviamente el título, que es pues una revisión sistemática de los implantes que son intencionalmente colocados contra, en un sentido, contra los que se colocan en una dirección axial. Entonces, ¿cómo actúan estos implantes que son colocados en diferentes direcciones? También tenemos una revisión sistemática de implantes que son colocados y hay protocolos de carga en pacientes parcialmente edéntulos, o sea, sus cuántos implantes, etcétera, y los protocolos de carga. También se tiene un metaanálisis en el paper número 3, o en el artículo número 3, acerca de pues cómo actúa la circonia en los implantes y los implantes de circonia, más bien. Entonces, es una revisión sistemática y estudios clínicos de la circonia y en implantes dentales. Tenemos también en el paper número 4 una revisión sistemática del número de implantes colocados para la prótesis fija en una arcada completa. Y en el paper número 5 también tenemos cosas bien, bien especiales, una revisión sistemática para la supervivencia y la complicación de los rangos de complicación de la circonia cerámica o metalocerámicas en prótesis fijas de circonia cerámicas y también las complicaciones que pueden darse en prótesis metalocerámicas. Tenemos esto, es un paper de complicaciones. Y en el paper número 6 tenemos una revisión sistemática acerca de la supervivencia y complicación de los rangos de la circonia cerámica y pues coronas únicas metalocerámicas. O sea, bastante, bastante tenemos de esto. Esto es a nivel protésico. En el grupo número 3, estamos hablando de ITI para las personas que están conectando y bienvenidos todos. Sabemos que ya se están conectando bastantes personas. Pues muchas gracias por su preferencia. En el grupo número 3 estamos viendo la revisión y la evidencia de los reportes que dan los pacientes acerca de pues los resultados que se llegan a medir de una forma estética en dientes con prótesis fijas y dientes con implantos soportadas. Esto también, estos reportes también son válidos para pues prótesis removibles y fijas. O sea, se compara esto, lo que se da a la rehabilitación en implantes de una manera protésica y también lo que se da pues una rehabilitación convencional, removible o fija, y así también como la colocación inmediata y la carga. Esto es interesante. En el grupo número 3 también tenemos ahí un reporte de paciente, lo cual ellos le llaman PROMS, que son las medidas reportadas de los resultados de los pacientes. Esto liderado por la doctora Yoselin Fein. Y tenemos que, pues, hay pacientes que reportan, entonces en el paper número 1, la manera de metaanálisis, los pacientes reportan los resultados y las medidas que están, pues, relacionadas o enfocadas a la estética de los implantes.
y también de las prótesis dentosoportadas que, pues bueno, que se llegan a colocar de manera fija. Esto es interesante, los reportes de los pacientes. ¿Qué reportan los pacientes en cuanto a la estética de los implantes y de las prótesis fijas que se llegan a colocar? También tenemos el paper número 2, que son los reportes relacionados de los resultados en pacientes sedéntulos que son restaurados con prótesis, implantes soportadas removibles o fijas. Sí, importante, porque hay prótesis sobre implantes removibles, hay prótesis fijas sobre implantes, y ya tenemos las conclusiones de qué es lo que nos comentan los pacientes, cómo es pues la interacción entre los pacientes y el médico. En el paper número 3 tenemos, pues evidentemente, un paper que la verdad es que va a dar y que está dando demasiado de qué hablar, es pues la carga inmediata versus la carga temprana, ¿no? Convencional. Esto, pues, obviamente, en la carga de los implantes en pacientes parcialmente dentulos. Y bueno, pues la perspectiva de los pacientes, cómo se ve la perspectiva de los pacientes en una revisión sistemática. Interesante, porque hablar de metaanálisis y hablar de revisiones sistemáticas nos da, pues, obviamente, un punto certero de que las personas, los clínicos, están, y sobre todo los papers que se están publicando, los artículos, pues tienen una validez muy alta, ¿no? O sea, de evidencia, porque estamos hablando de que se está recolectando datos estadísticos completamente significativos de un solo tema. No es un estudio, una serie de casos, no es un estudio nada más clínico aleatorizado, controlado. O sea, estamos hablando de resultados que se han publicado a lo largo de un cierto tiempo y papers y artículos que hablan de este tema en específico. En el grupo 4 son 5 grupos y estamos en el grupo número 4, y se habló del valor predictivo del sangrado en el sondaje, ¿sí?, perimplantario. Esto es interesante porque ya se habla de qué tan importante es el sangrado al sondaje, porque platicamos con la nueva clasificación de la enfermedad periodontal que puede haber salud. El doctor Berglund lo comentó incluso cuando vino a México, aquí a Mérida, ¿sí?, de la Escuela de Suiza. Nos comentaba que, incluso lo dijo en el Europerio, que puede haber un surco perimplantario que mida más de 3 milímetros, mientras no sangre y mientras no haya supuración y no haya cambios conformacionales de la mucosa, es compatible con salud. Y aquí, pues ya se habla del valor del sangrado, ¿no?, en el sondaje perimplantario. Esto ya es algo ya metido más hacia perio. Vean, el ITI abordó pues varias direcciones: la dirección quirúrgica, la dirección protésica, la dirección de pacientes y ahora de la enfermedad preimplantaria. Sí, también se habla acerca de la terapia de soporte y de mantenimiento acerca de la perimplantitis, y también, importante, los resultados de la colocación de implantes. Es muy importante, los resultados de la colocación de implantes en sitios con aumento, sí, óseo, y la influencia de la edad avanzada, y pues de las condiciones sistémicas médicas, pues fueron deliberadas en este grupo. O sea, que se habló del sangrado. Este grupo en particular me gustó mucho lo que publicaron. Se habló del sangrado, se habló también de la terapia de soporte de la perimplantitis, se habló del rango, el resultado que pueda tener los implantes en sitios donde se regeneró, porque a veces pensamos que los injertos de hueso ya van a endurecer el hueso como si nada, y no, la verdad es que la calidad ósea a veces deja mucho que desear. Entonces se habla acerca de esto, y pues cómo se dan los resultados en implantes colocados en sitios donde se regeneró el hueso, y la influencia de la edad avanzada y las condiciones sistémicas y médicas para el éxito implantológico. Esto fue liderado por, pues, una periodoncista de primerísimo nivel, que también ya vino a México, la doctora Lisa Heinz-Meifel, que, pues bueno, es una gran, gran periodoncista. En el paper 1 se habla acerca del diagnóstico de la perimplantitis, ¿sí?, acerca de, pues, una revisión sistemática predictiva y con el valor del sangrado al sondaje. Se lo recomendamos mucho a los periodoncistas, este paper. En el paper número 2, ¿sí?, pues donde participó una persona como es el doctor Alberto Monge, tenemos que se habló como una revisión sistemática y metaanálisis acerca de las complicaciones a largo plazo o a largo tiempo biológicas de implantes colocados en lugares prístinos y en lugares aumentados con injertos. O sea, un lugar prístino es un lugar que cicatrizó por sí solo y que, pues, se reparó, y un lugar aumentado. Entonces, se va a poder determinar, pues, qué tal es la complicación que se pueda dar a colocar implantes en este tipo de situaciones.
En el paper número 3 tenemos una revisión sistemática y metaanálisis del efecto de la edad avanzada y de la medicación sistémica y sus condiciones para la sobrevivencia de los implantes. Y el paper número 4, pues se habla de una revisión sistemática de los resultados clínicos del tratamiento de soporte de la perimplantitis, o sea, el tratamiento de mantenimiento de la perimplantitis. En el grupo número 5, para terminar la revisión de lo que se publicó en el ITI, ¿sí? Tenemos algo muy especial. Tenemos los resultados que se fueron examinados sobre ahora lo que tan de moda está, la cirugía asistida computarizada. Se han visto en redes sociales, se han visto en algunas conferencias que ya se habla de la cirugía computarizada o la cirugía guiada, ¿no? Pues bueno, ya se tiene acerca de esto, qué resultados se presentan, acerca también de las técnicas de impresión, las nuevas diferentes técnicas de impresión, los escáneres, ¿no?, que se tienen ahora, ya también se habla de esto, ya tenemos una conclusión, líneas lineales y también, pues, qué tan eficaces son las medidas que se puedan realizar a través de la tomografía computarizada estática y, pues, bueno, imágenes computarizadas. Interesante todo esto porque esto es el grupo número 5 con 4 papers que precisamente hablan de este tema, sí, que hablan de, pues, el análisis de los reportes de los pacientes, sobre todo a nivel económico y quirúrgico. Eso es una revisión sistemática bien especial, sí. También se habla de una revisión sistemática de la eficacia de los materiales de impresión. Todos estos son 21 artículos divididos en 5 grupos que, bueno, la verdad es que nos dejan muy, muy contentos porque el International Team for Implantology saca conclusiones bastante acertadas. Y, bueno, pues vamos a hablar acerca de la revisión del día de hoy, porque hoy no vamos a poder revisar todos los 21 artículos, pero vamos a hablar acerca de la supervivencia, los rangos de supervivencia de implantes cortos, ¿sí?, que son de menos de 6 milímetros o igual de largo, comparados con implantes largos, que son de más de 6 milímetros. Las personas que nos están escuchando, los estudiantes de odontología que nos están escuchando, estamos hablando de implantes. Los implantes son tornillos de titanio, que al momento que ustedes los piden con las casas comerciales, pues ustedes los piden por diámetro y por largo, ¿no? O sea, no vas al depósito dental a comprar implantes, que probablemente hay depósitos que sí venden, pero puedes llegar y yo quiero colocar un implante porque yo en mi análisis me dice que el diámetro es de 4 y la longitud es de 8 o es de 12. Entonces, normalmente se piden los implantes por eso, por el diámetro, ¿sí? Que el diámetro tiene que ver con la cantidad de reborde que tú tengas y el largo, que tiene que ver con, pues, la posición del implante y sobre todo, pues, con la inserción del implante y que no involucre estructuras anatómicas. Y en la parte posterior teníamos, como lo platicamos un momento, estructuras anatómicas, como es el caso del seno paranasal y como es el caso en la zona superior, y en el caso inferior es el canal del nervio dentario inferior. Entonces, por eso mismo muchos autores han promovido que se coloquen implantes cortos. Y esto no es de ahorita, o sea, esto ya tiene mucho tiempo. Aquí estamos viendo una imagen de un caso clínico donde observamos que es un reborde en la parte superior, en el maxilar, donde se observa, sigan mi cursor. De hecho, creo que traigo aquí un señalador. ¿Sí se ve? Ahí está el señalador, perfecto. Sigan mi cursor en el señalador y pueden ver ahí que estoy indicando, pues, la cortical del piso del seno paranasal. Por otro lado, estoy yo indicando, ¿sí?, la cortical del reborde. No tengo suficiente espacio y en ocasiones necesitamos, cuando queremos colocar implantes, necesitamos obviamente, pues, un espacio adecuado para tener una longitud favorable para la inserción del implante. Muchos autores nos comentaban que vale la pena colocar implantes cortos. Y bueno, pues hay diferentes ventajas de los implantes cortos, como dicen los autores. De entrada dicen que, pues, el procedimiento es simplificado. El procedimiento es simplificado porque, como estaban viendo ahorita ustedes en su imagen, pues evidentemente si no tengo espacio para colocar un implante, tendría que ser una cirugía de elevación de seno, ¿no? O una cirugía de aumento de reborde, sentido vertical, que normalmente aquí lo que sucede es que verticalizamos con el aumento de la elevación del seno. Pero si colocas implantes cortos, mencionan los autores que tienes un procedimiento simplificado y, pues, menos cirugías. Sí, el protocolo de fresado, sí, puede ser adaptado con una estabilidad inicial, ¿no? Ahora, se comentan los autores que hay un riesgo quirúrgico y disminución con estructuras críticas y anatómicas, o sea que se disminuye, ¿sí?, el riesgo quirúrgico, pues, para poder involucrar estructuras anatómicas, como es el nervio alveolar, entre otros.
Y también nos comentan que las ventajas de los implantes cortos es que el número de implantes, ¿sí?, y su indicación es incrementada, o sea, puedes colocar más implantes, ¿sí? Y obviamente, pues esto permitiendo una reconstrucción protésica, pues, mejorada, ¿sí?, que las que menos son favorables cuando no se tiene la posibilidad de colocar implantes. Entonces, pues tenemos esta situación, o sea que tenemos, se comenta que colocar implantes cortos tiene ventajas. Ahora, pues como clínico nos importa saber cuántas ventajas tenemos para colocar implantes y cómo andamos con esto, porque pues, hay clínicos que nos enfrentamos con que el paciente te dice, doctor, es que la cirugía me da miedo, doctor, me cuesta trabajo pensar en que va a entrar al seno paranasal, etcétera. Bueno, de hecho, las pacientes que les mencionas el seno y pues imaginan otro tipo de seno, ahorita con el cáncer de mama, piensan que vamos a tocarle los senos a él, a la señora, a todo el mundo. Entonces, la verdad es que se trata de evitar con implantes cortos pues esa situación. Entonces, como están viendo aquí, este es uno de los artículos que más se han citado. De hecho, están citados en esta revisión sistemática de la ITI del año 2005, el doctor Fran Renoir, que es un doctor y pues altamente citado a nivel implantológico, y el doctor Nissan. Este artículo se habla, vean qué interesante el título, es implantes cortos en un maxilar severamente reabsorbido con un estudio retrospectivo de 2 años. Esto es lo que nos comenta el doctor Renoir y Nissan, donde observamos pues una imagen donde el implante está, donde siga mi cursor, ¿sí?, está casi a la altura del piso del seno, sin comunicar el seno, pero aún así son implantes de 6 milímetros o menos, ¿no? Este es menos de 6 milímetros. En la conclusión de este artículo, ¿sí?, se habla que a 2 años de supervivencia, el rango es de 94.6% y fue reportado en 96 implantes de entre 6 y 8.5 milímetros de longitud, colocados en una sola etapa o un solo estadio, ¿sí? Sí, probablemente en una técnica de una sola etapa, y fue en la zona de premolares y en la zona de molares. Entonces, nos comenta aquí lo que salta es que 94.6% tienen de éxito el colocar implantes cortos. Y bueno, pues nosotros lo agarrábamos como bandera este estudio, que la verdad también fue publicado en una revista importante, en el Clinical Implant Dental Relation Research, por ahí va, no me acuerdo bien el nombre, pero es una revista de alto impacto también. Y bueno, en el año 2005 esto sucedió. En el año 2006, el doctor Renoir y el doctor Nissan vuelven a publicar acerca de pues, las ventajas de colocar implantes cortos y nos encontramos con pues, el impacto de la longitud de implantes y su diámetro en los rangos de supervivencia. Esto fue lo que se habló en el año 2006. O sea, en el año 2005, el doctor Renoir y el doctor Nissan, como están viendo en la imagen, decían que colocando implantes pues, cortos, de entre 6 y 8.5 milímetros, podían tener un éxito de 94.6%. Realmente decirle a un paciente que va a tener un 94.6% de éxito, pues es favorable, ¿no? Pero en el año 2006 nos habla el doctor Renoir y el doctor Nissan de implantes cortos, que, pues bueno, los implantes cortos son comparables, vean qué importante, con los implantes largos, o sea, realmente no, ya no hay diferencia, porque hubo una escuela muy especial cuando se hacían elevaciones de seno, se hacen todavía, que se tienen que colocar implantes de más de 10 milímetros, ¿no? Se van a colocar implantes de 13, de 12, de 14, de 16 milímetros en elevaciones de seno para que el implante tuviera una buena inserción en el hueso, pero la realidad pues es que ya con el paso del tiempo se vio que mientras menos lastimes el hueso es mejor, o mientras tengas un procedimiento más de mínima invasión es muchísimo mejor, y el doctor Renoir y el doctor Nissan hablan de esto, que los implantes cortos pueden ser comparables con implantes largos, ¿no? Se puede comparar de esa manera, y ponen aquí, por ejemplo, ¿sí? Cuando la preparación del sitio, ¿sí?, fue adaptada hacia la densidad del hueso, la textura y la superficie de los implantes, pues obviamente esto tiene que estar relacionado con la experiencia de cirujanos, con el cuidado de las áreas o de los casos seleccionados. Pero aún así es muy intenso este enunciado que fue hace más de 10 años, ¿no? En el año 2006, donde se menciona que los implantes cortos llegan a ser comparados con aquellos implantes de diámetro largo. Pero entonces, pues ellos decían
que la situación clínica donde los implantes cortos, preferiblemente tres, se llegan a colocar en número, pueden ser colocados para pues soportar una prótesis fija pues, en un maxilar posterior con una reconstrucción que pues, puede ser relevante para una opción de tratamiento. Y aquí tenemos esta imagen del mismo artículo donde se menciona que pues ellos dicen, bueno, pues se pueden colocar implantes cortos, pero pues ferulícenlos, ¿no? Entonces hay muchas variantes, ¿no? Entonces vemos artículos de muchos autores, sobre todo en implantología, y quisiera pasar en Perio y en otras áreas, pero vemos artículos de muchos autores que son pues casos seleccionados, que bueno, pues sí tiene una data significativa o una data pues estadísticamente significativa, pero aún así deja dudas, porque no sé si les pasa a ustedes que vas a un congreso, escuchas a un autor, llegas el día lunes a tu consulta después del congreso, dices voy a aplicar lo que vi, lo aplicas y no sale, ¿no? Y bueno, dices, bueno, pues ¿por qué no me salió? Si yo seguí al pie de la letra lo que yo lo fotografié con mi celular en la conferencia, ¿no? Entonces, para eso son los metaanálisis, para eso es la evidencia científica y para eso es muy importante todas estas revisiones. Por ejemplo, perdonen este mar de letras, me van a seguir a mí con mi cursor para que no sea tan pesado, pero bueno, aquí este artículo, que algo un poco más, de esto hablamos de Renoir del año 2005, Renoir del año 2006, y ahora hablemos del doctor Rossi del año 2015 en este artículo de la revista Clinical Oral Implant Research, que es la misma del metaanálisis y de todas las revisiones y las conclusiones del ITI. Uso de implantes cortos de 6 milímetros para la rehabilitación de dientes únicos. Y este es un seguimiento de 5 años prospectivo, aleatorizado, ¿sí? Randomizado o aleatorizado, quiere decir que pues escoge a la gente al azar, controlado, multicéntrico, o sea, pues la verdad es que tiene todos los candados para poder tener una validez favorable, lo cual conllevó a que este artículo pues sea contemplado dentro de la revisión de consenso de la ITI, junto con los demás, el doctor Renoir. Y bueno, ¿qué querían estos autores? Estos autores querían evaluar, sí, pues obviamente la condición prospectiva clínica y resultados radiográficos de implantes de 6 y 10 milímetros de longitud con una superficie rugosa, como es el caso de la superficie SLA, superficie que se llega a encontrar en Straumann, sí, cargados después de 7 semanas, o sea, después de 7 semanas, estamos hablando de 2 meses, desde su instalación, y que soportan pues coronas únicas en regiones posteriores en el curso de 5 años. Entonces, se valoraron implantes de 6 a 10 milímetros, sí, que fueron cargados protésicamente después de 7 semanas y que albergaron coronas únicas, ¿no? No ferulizadas en las regiones posteriores. ¿Y qué vieron en estos resultados? En los resultados de este estudio, sigan mi cursor, los resultados de este estudio nos muestran que los implantes de 6 milímetros pueden soportar coronas únicas cargadas en 7 semanas, ¿sí? Con un volumen pequeño de pérdida de hueso. Sí, con un volumen pequeño de hueso marginal, eso es lo que tiene. Durante estos 5 años de la función del implante, sí, hay pérdida de hueso muy pequeña de un volumen de hueso marginal, similar a lo que pasa con implantes de 10 milímetros. Y vean cómo concluye este paper. De cualquier manera, hay un alto grado de pérdida de implantes que fue registrado con implantes cortos, o sea que sí hubo pérdida de implantes en este estudio, probablemente por la fractura del hueso circundante. Es cierto, ¿no? Cuando se colocan implantes cortos, pues tenemos una calidad de hueso, sobre todo en maxilar superior, en la maxila, tenemos que la calidad de hueso no llega a ser la más idónea, ¿no? Normalmente es un hueso tipo 3, un hueso tipo 4, y bueno, pues el implante se instala, tiene una fijación primaria, eso significa que el implante no se mueva. Y ya con el paso del tiempo, el doctor Axelson y el doctor Schwartz, ¿no? Y el doctor Renberg nos han comentado que se llega a perder hueso marginal muy poco. Bueno, pues aquí en este estudio nos dicen que pues, se pierde igual hueso marginal con implantes cortos que en implantes largos, pero que los implantes que más se llegan a perder son implantes cortos. Y bueno, pues aquí vean este caso clínico donde se colocan implantes de 6 milímetros de diámetro, hasta 10, y bueno, pues se llega a observar la situación directamente de la zona, ¿no? Entonces, ahí tenemos todo esto con respecto a los estudios. Entonces, al final del día,
lo que pasaba con nuestros alumnos en los posgrados es que no nos encontrábamos muy claros. ¿Sí o no colocamos implantes cortos? ¿Qué tanto rango de éxito dicen? Renoir en sus manos, ¿sí? Tiene un más del 90% de éxito. Los doctores, como en el caso del doctor Rotzi, que en este paper que estamos viendo, nos menciona que, pues bueno, que se pueden sobrevivir igual que los implantes largos y que la pérdida de hueso no se va a evitar, ¿no? Pero realmente, ¿qué tenemos? Es por eso que el ITI entra y pues nos hace estas revisiones sistemáticas, porque ¿cuántos de nosotros nos encontramos con esta situación de que no queremos elevar el seno porque a lo mejor hay sinusitis o no queremos elevar el seno porque no es nuestra área de trabajo, ¿no? Y tenemos que entrar al tema de los implantes cortos. Y los implantes cortos pues llegan a salvarnos de procedimientos invasivos, ¿no? No está mal colocar implantes cortos. Al final, el clínico es el que tiene la última palabra, pero nosotros nos estamos quedando con el 94.6%, ¿sí? De 2 años de supervivencia que fue publicado por el doctor Renoir y Nissan en el 2005. Yo decía a los alumnos de los diferentes posgrados, pues bueno, hay artículos que nos dicen esto, que los implantes cortos tienen una supervivencia de 94.6%. Pero, pues bueno, pensando entonces en todo, pues ya con este metaanálisis de 2018, publicado hace unos cuantos meses, pues, ¿qué es lo que se está buscando? Pues obviamente se está buscando como propuesta una revisión sistemática aleatorizada de ensayos clínicos aleatorizados controlados que reportan a largo plazo la supervivencia y los rangos de fracaso, ¿sí? De las complicaciones de implantes cortos, ya sea de menor o igual a 6 milímetros versus implantes más largos, que es mayores a 6 milímetros, en zonas posteriores mandibulares. ¿Y qué fue lo que se encontró? Bueno, pues se encontró como conclusión, vean qué importante y qué diferencia, que los implantes cortos fueron encontrados con una alta variabilidad, ¿sí? ¿Sí? Y una pobre, ¿sí? Predictibilidad en los rangos de supervivencia comparados con implantes largos, esos que son de más de 6 milímetros. O sea, si tienes un implante de 8 milímetros, ya es un implante de buena longitud, ¿no? Después de un periodo de 1 a 5 años, muy diferente a lo que el doctor Rotzi publicó, que era esto sí fue un prospectivo a 5 años. El doctor Renoir, que había publicado a 2 años, ¿sí? En periodos de 1 a 5 años en función se observaron estas altas variabilidades y bajas predictibilidades y el porcentaje de supervivencia que se da de un rango de 96%, este rango es de 86.7% a 100%, ¿sí? Entonces, para implantes cortos. Pero el rango para implantes largos es del 98%, o sea, es más alto el rango de supervivencia para implantes largos que para implantes cortos. Basados en la cantidad y la calidad de la evidencia provista en 10 tomografías en 10 estudios clínicos randomizados, o sea, aleatorizados, y los implantes cortos con menos de 6 milímetros o igual de longitud pueden ser cuidadosamente seleccionados porque pueden presentar gran riesgo o fracaso, ¿sí? Comparados con implantes largos de 6 milímetros. Entonces, pues, ¿qué nos dice el ITI, el International Team for Implantology, recomienda de una manera importante que tengamos en cuenta que el implante corto pues puede tener un alto rango de supervivencia, pero hay una alta variabilidad y predictibilidad, sobre todo pensando en que puedan vivir más de 5 años y que pues presentan más riesgo de fracaso que los implantes largos. Entonces, cuando me preguntan a mí, doctor, vamos a colocar un implante corto, yo la verdad es que prefiero valorar perfectamente bien el hueso a nivel tomográfico, es una situación que vale la pena mencionar, ¿sí? Podemos ver cómo está el hueso y ahí sí tomar decisiones. Si tú ves un hueso tipo 3, un hueso de una baja densidad, que no tiene, que quizás cuando tú coloques el implante, cuando lo instales quirúrgicamente no va a tener tan buena fijación o estabilidad primaria, tomando en cuenta que un molar es para cargar, para masticar, ¿sí?
yo sí pensaría en aumentar, ¿no? O sea, pensaría en aumentar y poder colocar un implante pues, de más de 8 milímetros, ¿no? Pero si el hueso tiene una buena posibilidad de cicatrización, pues ¿por qué no? O sea, pensar en un implante corto, tomando una buena, un buen equilibrio también oclusal. Esto, la oclusión es básica para que tú puedas tomar decisiones si vas a colocar un implante delgado, ¿no? Como este caso, que es el primer caso que yo hice junto con la doctora Karina López, donde la doctora cargó estos implantes protésicamente, que son implantes cortos, son implantes de 6 milímetros de longitud, y bueno, pues tienen más de 6 años en boca y no hemos tenido pues ninguna complicación, pero realmente tenemos un gran balance en términos oclusales. Esto es algo fundamental, ¿no? Pero la cifra de, 90, de más del 90% de éxito puede incluso engañarnos y podemos pensar que es una cifra grande, que es una cifra alta y que pues todos las personas pues pueden tener implantes cortos y no. Todo dependerá de la calidad ósea y dependerá también de los factores críticos funcionales, como es el caso de la oclusión, la higiene y, ¿por qué no?, también la historia médica del paciente. Entonces, las ventajas de los implantes cortos pueden ser muchas y pueden ahorrarte a lo mejor cirugías, pero vale la pena que tú tengas en cuenta esta recomendación del ITI, que pues los implantes que pueden tener mayores complicaciones son los implantes cortos en términos de rangos de fracaso, ¿sí? Y que pues un implante largo siempre va a tener un 98% de supervivencia a comparación de un implante corto que puede tener un 96% de supervivencia. Bueno, pues amigos de PerioMX, estamos llegando a la recta final, ya estamos entrando a esto, estamos muy contentos por estar con ustedes. Hay mucha gente que nos está escribiendo, muchísimas gracias a la doctora Norma Sánchez que nos está escuchando, al doctor Giovanni Segura. ¿Cómo puedo obtener la información que aquí se presentó? Bueno, tú te metes, puedes poner en Google Clinical Oral Implants Research, te va a llevar a la página principal y vas a ver el consenso del ITI y lo puedes descargar gratuitamente y si no, pues lo podemos mandar, mándanos un mensaje. Nos escribe, ¿qué porcentaje de éxito tienen los implantes cortos? Pues ya lo acabamos de mencionar, 96%, ¿sí? Aunque el rango de éxito, es que este es interesante porque se habla del 96% de rango de éxito, pero realmente, más bien, 96% sí de rango de éxito, pero el rango real es de 86.7 a 100. O sea, la media es 96, pero pues puedes tener menos de 90, ¿no? Entonces, y esto es muy variable, o sea, no es tan sencillo, es un rango, no es tan alto, ¿no? De 86.7 a 100, pues son 14 puntos o menos de 14 puntos, pero aún así, quien quita y te encuentras con el paciente que tenga el punto más bajo y te pueda meter en problemas, cosa que nos pasa seguido. Oscar Camargo, ¿en qué sitio, link o página web puedo encontrar el consenso? Ya lo mencionamos en la página de Willy, de Willy es la editorial, donde puedes poner del Clinical Oral Implant Research y ahí bajas el consenso del ITI. Y bueno, pues queremos invitarlos, como les hemos platicado, al tercer concurso de Catrinas y Calaveritas para todos los estudiantes, donde podrán ganar el Periodontología e Implantología, obra de 20 autores firmado por un servidor, y también un cepillo eléctrico de Oral B. Lo único que tienen que hacer es subir una foto, tienen de aquí hasta el viernes para subir una foto en Instagram y taguear a PerioMX. En el momento en que nosotros hagamos el repost de tu foto, pues a votar, porque la votación se acaba el día domingo y pues la verdad es que esto es para la República Mexicana, desgraciadamente no puede ser para otros países que nos están viendo, que pues, muchos países que nos queremos mucho, como es el caso de Perú, Bolivia, Honduras, Argentina, Chile, países que hemos visitado y países que también que nos quieren mucho, Ecuador, Cuba, que estaremos próximamente con ellos, etcétera, pues no aplica, pero sí aplica, se van a poder divertir si nos siguen en Instagram, @periomx. Y también queremos invitarlos en este mes, que ya está por entrar, el domingo 25 de noviembre, ya estamos con muy pocas plazas disponibles, tendremos el workshop de la nueva clasificación de enfermedad periodontal 2018, donde pues obviamente con valor curricular de la Secretaría de Educación Pública se expide un documento de esto, pues es un día bastante nutrido desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, va a ser en domingo para que puedan venir a la Ciudad de México, dejen a la familia que se vaya a Teotihuacán y ustedes se vienen a tomar el curso, pues bueno, son bienvenidos, pocas plazas tenemos y pues aquí los esperamos para el workshop 2018 de la nueva clasificación de enfermedad periodontal y perimplantaria. Pues estamos llegando al final de PerioMX, esta es
nuestro programa número 2 de la cuarta temporada. Estamos más que contentos, pues muchísimas gracias por su preferencia, gracias a todos, estamos próximamente viéndonos, la próxima semana estaremos en Monterrey, Nuevo León, este mes viene bien intenso, estaremos en Monterrey, Nuevo León, estaremos también en Hermosillo, Sonora, estaremos en Cuba, en La Habana, estaremos trabajando también con nuestros hermanos de Cuba, ahí en La Habana, pero primero vamos a Monterrey, después vamos a Cuba, después vamos a Hermosillo, Sonora. También estaremos en el mes de diciembre, pues, en el lanzamiento de Implant Go, que ya próximamente tendrán, pues, muchas noticias. En Cancún será el lanzamiento de Implant Go y estaremos también en la Universidad Isidro Fabela, allá en el Estado de México, cerrando el año. Pues, muchísimas gracias. Y, pues, bueno, gracias a nuestros patrocinadores, a Straumann México, Straumann Group, a Inteligencia Dental, les mandamos un gran saludo a nuestros queridísimos colegas de la Facultad de Odontología, que yo sé que me quieren mucho, y pues saludos y sonrisas saludables. Cuídense mucho, hasta la próxima. Chao. Queridos odontonautas, les recordamos que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente a su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia de asistencia digital de hoy podrán acreditarla con el número 753. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Straumann, quienes patrocinaron este programa. Agradecemos al doctor Carlos Monteagudo, pero sobre todo ustedes, queridos odontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual y más en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.